Las autoridades venezolanas investigan los hechos en los que dos personas habrían muerto en medio de un presunto enfrentamiento entre el ELN y una banda criminal. Esto en un municipio del estado Bolívar. Un enfrentamiento entre la banda criminal conocida como el Copodo y guerrilleros del grupo colombiano ELN ocurrido en el sector conocido como Tumeremo en el estado venezolano de Bolívar habría dejado un saldo trágico según reportaron varios medios venezolanos. El hecho fue denunciado por el diputado opositor Américo de Gracia y ocurrió por la disputa de unas minas conocidas como Corregente. Desde la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora se refirieron al tema. Y la información extraoficial que estamos manejando de personas que están en estos momentos en Tumeremo y que han enviado información es que la lista de fallecidos puede pasar los 70 fallecidos. Esto es parte de una política de Estado, una política de entrega al territorio, una política que ha hecho de la violación de los derechos humanos, de las ejecuciones extrajudiciales, violaciones, de la violación de los derechos humanos de los privados de libertad, una política. Por lo que hicieron una petición a la comunidad internacional. Y por eso hoy el mundo tiene un gran consenso y es la necesidad de que esta violación sea detenida y por eso la demanda ante la Corte Penal Internacional. Una comisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobrevoló el sector en donde supuestamente ocurrió la masacre. Este sería el segundo enfrentamiento entre grupos que ejercen control en la zona en los últimos dos meses. El pasado 26 de agosto fue registrado otro caso que dejó 13 víctimas fatales, entre ellas 5 colombianos que al parecer eran guerrilleros.